que está hoy por aquí. Venga para acá. Agendaaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaaldía.net, la noticia en sus manos. Los han perjudicado. Mire cómo están quedando los vehículos, por favor. Bueno, me acompaña a esta hora de la mañana en Agendaaldía.net el ingeniero Roger Castilla. Acaba de ser nombrado usted consejero territorial ante planeación. ¿Cómo es la definición del cargo, Roger? Eduardo, muy buenos días a Agendaaldía.net, a usted, señor Peñuela. La verdad es que aprovecho este medio para agradecerle a todos mis hermanos comunales, a todos los delegados de la Federación Comunal de Cúcuta, por tener confianza en mí y me han delegado la función de ser consejero territorial de planeación. ¿Qué quiere decir? Que soy el delegado de todas las juntas comunales de Cúcuta ante el Consejo Territorial de Planeación. Bueno, a ver, ¿qué se busca allí cuando llegue este tipo de cargos para la gente del norte de Santander o la ciudad de Cúcuta? Para la ciudad de Cúcuta, es más, la función ahora primordial del Consejo Territorial es dar un concepto al nuevo plan de ordenamiento territorial, al POT de Cúcuta, que en estos momentos está en manos del Corpo Honor y del área metropolitana. De ahí pasará al Consejo Territorial de Planación, que en su buen entender, en su seno, dará su concepto respectivo. O sea, el alcalde, toda esta institución tiene que tenerlo en cuenta, precisamente porque usted es el representante de la organización. Exactamente, soy uno de 13 consejeros, somos 13 consejeros territoriales de planación del municipio de Cúcuta. Próximamente nuestra presidenta es la arquitecta Betty Cárdenas. Yo creo que próximamente seremos convocados para empezar a debatir y a discutir el plan de ordenamiento territorial y dar su respectivo concepto. Bueno, ¿cómo va, ingeniero, precisamente desde su punto de vista, el POC, cómo lo ven? La verdad es que yo soy representante de la federación, yo tengo que reunirme con la federación. Hay un acuerdo que en el seno de la federación vamos a tener nuestras observaciones. No puedo dar ninguna opinión hasta que la federación dará sus observaciones para yo defenderlas ante el consejo. Bueno, toquemos el tema comunal, porque usted es líder precisamente de esta zona de la Quinta Oriental, donde que ha habido cambio muy positivo en el tema de seguridad, por ejemplo, ha sido muy importante. No la Quinta Oriental, sino la Comuna 2. La Comuna 2 abarca las 12 juntas comunales, desde el Barrio Blanco hasta Ceiba 2. La verdad es que hemos hecho un trabajo muy bueno con la Policía Metropolitana de Cúcuta, en cabeza de nuestro coronel Palomino. La comunidad ha colocado los recursos, nosotros hemos colocado nomás un enlace de aglutinar y decirle a la gente que tenemos que cuidarlo entre todos. Hemos ya organizado 25 frentes de seguridad en la Comuna 2. Bueno, ingeniero, no sé si se nos queda algo dentro del tintero. No, solamente agradecerle a toda la ciudadanía, a que creamos en las juntas comunales. Esta nueva generación, un nuevo cambio, vamos a mejorar y intentamos dar lo buen de mí, buen de todos, para el bien de la ciudad. Que está hoy por aquí, venga para acá. Agendaaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaaldía.net, la noticia en sus manos. Los han perjudicado.